vamos a recorrer el Mediterráneo a ritmo de world music y lo haremos con una compañía de lo más variopinta. Los músicos que veréis a continuación proceden de formaciones tan distintas como Radio Tarifa, La Chica o La Musgaña. Son La Bomba en directo y se llaman Zoo Bazar. ¿Qué pasa cuando combinas música española, griega, turca e hindú? Y si además le añades un toque de flamenco y unos compases de rock y jazz, la respuesta la tiene Zoo Bazar, un grupo surgido de la unión de cuatro músicos con antecedentes musicales muy diferentes. La música de Zoo Bazar es música muy rica en matices, muy rica en timbres, muy rica rítmicamente, ¿no? Y creo que para los cuatro es una música muy divertida de tocar y eso es lo fundamental. Pese a sus diferentes formaciones y gustos musicales, todos están encantados con la música que surge de esta fusión. Cuando uno hace un proyecto con cuatro caracteres tan diferentes, musicales y personales también, intenta sobre todo llegar a puntos en común en donde todos estemos disfrutando con lo que hacemos y sea bastante honesto con lo que nos gusta, ¿no? Un sonido único que mezcla virtuosismo y ritmo y logra encandilar al oyente con melodías profundamente emocionales. Nosotros todos nos hemos interesado siempre por música turca, griega, Norte África, por los grupos que hemos estado trabajando, que siempre han sido vinculados al mundo tradicional y mediterráneo, ¿no? Entonces hemos dicho, esto lo vamos a mezclar con todas las cosas occidentales, el rock, el funk, jazz, influencias que teníamos nosotros. La energía que desprende su música es aún más evidente en vivo. Tal vez por eso han grabado su último trabajo, Uno sobre un escenario. Pues le hemos ido dando forma, lo hemos grabado todo en directo. Bueno, la base, digamos, en directo. Luego hemos hecho alguna grabación adicional. Han venido algunos amigos a colaborar en el disco. No olviden su nombre, Zoo Bazar. Su sonido diferente, innovador y global puede convertirse en una de las sorpresas musicales de este año.